Hoy estamos celebrando nuestro 13º aniversario. ¿Qué actividades han programado por este capítulo? Sí, bueno, en la mañana a las 8 hemos estado con los mariachis, como de costumbre todos los años lo celebramos. Y ahora a las 10 va a haber lustrada gratis, se le invita a las 11, perdón, se le invita a todo el público en general a participar de esta lustrada. Vengan nomás todos, que todo es gratis hasta la 1 de la tarde. Más luego a las 3 vendrán la banda de Carac, hasta las 6 de la tarde, que es nuestra misa en la iglesia de San Juan Bautista. Les invitamos a participar en nuestro aniversario. Más en la noche, a las 9, tenemos ya como cierre de aniversario, tenemos nuestra rica pachamanqueada con su carapulca en el local Doble K. Les invitamos, que todo es completamente gratis. Ahora, ¿cómo ha sido el apoyo de todos los socios para esta organización? Sí, nosotros los socios tenemos de costumbre abonar una suma mensualmente, y ese dinero juntado se le presta a los mismos compañeros, con claro, con su respectivo interés, y toda esa platita se va sumando. Y también agradecer a las personas que se unen a nosotros, amistades que nos colaboran. Sí, colaboran con nosotros para poder hacer realidad esta bonita fiesta de nuestro aniversario de San Martín de Porres. Ahora, ¿cuántos son los socios que componen esta asociación? Bueno, nosotros somos 21, pero por fuerza mayor hay veces, ¿no?, personas que no cumplen con los requisitos para el trabajo. Mayormente participamos en un promedio de 18 personas. Ahora usted tiene como santo patrón a San Martín de Porres. Sí, nosotros nació la idea de algunos compañeros de tener nuestro santo patrón San Martincito, a la cual nos da las bendiciones día a día para poder trabajar, tener salud, nosotros y nuestros familiares también. Ahora, ¿va a haber un recorrido procesional a San Martín de Porres? ¿Cuál va a ser este recorrido? Sí, a las 7 de la noche acaba nuestra misa, la cual venimos nuevamente aquí al bulevar a hacer una exhibición de marinera, y hay un cóctel brindado por la dulcería Charito. Más luego hacemos recorrido por la Plaza de Armas e ingresamos al local de donde vamos a celebrar nuestra fiesta en la noche. Ahora, ¿hay proyectos para más adelante, de repente, para fortalecer más esta asociación? Bueno, sí, usted sabe que siempre nosotros pensamos en el futuro, pero poco a poco nosotros vamos avanzando y viendo la posibilidad también de todos los compañeros, pues, ¿no? Ahora, ¿cuántos años instalados aquí ya en el Boulevard? ¿Cómo? ¿Cuántos años instalados aquí en el Boulevard? Ya tenemos ya un promedio de 8 años instalados, porque nosotros primero trabajamos frente a la iglesia de San Juan. Pero yo creo que aquí en donde nos instaló el padrecito Pepe Clark, al cual le agradezco mucho de todo corazón, y que estamos aquí un promedio de 8 años, estamos ya presentes aquí para darle servicio a todo el público en general.